La técnica que yo utilizo se llama dermatoscopía. Es una técnica que aprendí durante mi especialización en Barcelona, en España. Y es una técnica que en México está poco difundida. Existen muy pocos dermatólogos entrenados formalmente en el uso de esta técnica. Pero es una técnica que resulta crítica porque a través de un dispositivo semejante a una cámara podemos observar estructuras y colores que no se ven a simple vista. Esto facilita el diagnóstico temprano del cáncer de piel y resulta crítico porque en algunas variedades de cáncer de piel como el melanoma, la diferencia entre detectar un tumor en forma temprana implica que el paciente, su pronóstico de vida a 5 años sea de más del 95%, pero a veces cuando ese tumor crece más de 1 milímetro, es decir, el tamaño de una ajonjolí, su pronóstico de vida a 5 años puede ser incluso menor del 50%.